Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que se vayan conectando poco a poco. De igual forma, déjame saludarles de antemano. Para aquellos que me conocen, ya saben quién soy. Para los que no y se han ido conectando, mi nombre es Edwin Vivas, técnico de Alfa Parf, Milano, Perú en este caso. Agradecido con todos aquellos que día a día se han estado conectando. Hola a todos los que están por allí, desde donde me sigan. Reciban mi cordial saludo para todos de verdad. Muy buenas tardes a todos y me alegra y me contentan. Para aquellos que ya han visto el cronograma, sabes que semana tras semana estamos nosotros como técnicos e educadores de la Casa Alfa Par y aquellos que pertenecen también a la parte de Alfa Par como clientes, estamos dándole clases virtuales, estamos dando en vivos para que cada uno de ustedes tengan información que les pueda servir para así obviamente tratar de hacer mejor sus técnicas, mejores sus servicios y eso es lo que nos interesa a nosotros como empresa y como educadores en este caso. Bueno, saludos a Colombia, Perú, bueno, de cualquier país donde me estén saludando y apoyando en este en vivo. Espero de verdad que les guste y de verdad que sea súper satisfactorio para cada uno de ustedes y que la información que yo les dé y pueda aportar para cada uno de los servicios que ustedes realizan en su salón o a sus clientes les pueda servir de mucho. El día de hoy vamos a hacer o vamos a dar y hacer información sobre un servicio bastante rico, sé que es bastante preferido por muchas de nuestras clientes y también en nuestros salones. Para aquellos que ya lo han usado, saben que su resultado, su reacción es bastante satisfactoria, ¿ok? Hablamos de lo que es célula madre. Es una línea o un eje que está dentro de la línea de semitilino. Sabemos que es una línea que está hecha y elaborada para cualquier necesidad en el cabello. Pero célula madre en especial es un tratamiento al cual le llamamos express. ¿Por qué express? Porque el resultado lo vemos aún más rápido. ¿En qué sentido? Que célula madre maneja tanto la necesidad del cabello cual vamos a tratar como el deseo en casi igual proporción. Entonces vamos a ver un resultado excelente que es lo que todas las clientes buscan. Si me están preguntando a qué me refiero, por ejemplo, con necesidades, hablamos de necesidades, es lo que pueda presentar un cabello. ¿Cuáles son? Son tres en específico. Hablamos de reparación, de nutrición o hidratación del cabello. Esas son las tres necesidades que todo cabello va a presentar, una en específico, ¿ok? De eso vamos a tratar el día de hoy. Y si hablamos de deseo, sabemos que todas las clientes tienen un deseo en específico y unificado todas como tal. Obviamente quieren tener un cabello excelente y sano, pero con mayor prioridad, que es lo que quieren esas clientes, tener un cabello brillante y bastante suave, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos van a pedir nuestras clientes en todos los salones. Hoy en día vamos a ver eso con el resultado de nuestra célula madre. Como ven, estaba comenzando nuestro en vivo con una pequeña demostración que les hice acá, una pequeña exhibición, donde encontraremos parte de lo que es la línea Semi de Lino Care en su primer, segundo y tercer eje. Hablamos de cabellos dañados, o sea, reparación para cabellos secos o porosos, la línea de nutrición y cabellos normales o con leve resequedad en las puntas, Diamond, que es quien nos aporta la hidratación. Adicional a eso, los productos que vamos a usar hoy, que es esta línea de frasco negro, que es el cuarto eje, el eje Sublime, ¿ok? Donde van a estar o se va a encontrar lo que son los multiplayer o multiplicadores de células madres, al igual que su ampolla Beauty Genesis, que es el elixir de la célula madre vegetal. Y otros productos que les voy a estar hablando a continuación, cada uno de ellos, ¿ok? Gracias por compartirnos sus conocimientos, ¿no? Bueno, señor Amparo, para nosotros realmente no hablo por mí solo, sino por todo este grupo, el cual nos hemos estado apoyando, como le digo, la parte técnica, la parte educadora y los estilistas de Alfa Parf, para aportarles a ustedes durante todas las semanas estas clases o estos en vivos que sabemos que nos ayudan y que nos van a aportar el beneficio de ir captando esas informaciones que nosotros necesitamos o ir mejorando los servicios que ya nosotros hacemos
en nuestras peluquerías. Me dice, ¿cuál es el producto de Alfapar que podemos trabajar para la caída del cabello? Ah, señor Amparo Vallejos. Bueno, el día de hoy no voy a mostrarles esa parte, pero sí se lo puedo mencionar, señor Amparo. Existe dentro de Semidelino, también, pero Semidelino Escal, un shampoo y un tratamiento intensivo que se llama Energid. ¿Ok? Escucha bien, señor Amparo, Energid. Es un shampoo de el mismo tipo de frasco. Si puedes, ahorita en un momento lo busco. Lo tengo en la parte del pequeño almacén. Es de un verde un poco más claro. Se llama Energid. Y tiene las ampollas también que se llama Energy Lotion, que es el tratamiento intensivo para la caída del cabello. ¿Ok? Señora Amparo, dentro de poco, si se los puedo mencionar y anunciar, vamos a estar compartiendo. Ok, ya acá está, señora Amparo. Este es el shampoo. Y las ampollas tienen el mismo nombre. Acá dice Energy Low Shampoo. Y las ampollas sería Energy o Energizing, perdón, Lotion. Energizing Lotion, ¿ok? Y Energizing Low Shampoo. Esa sería la línea para tratar la caída del cabello. Dentro de pronto, como les iba diciendo, en nuestras redes sociales, en Facebook específicamente, vamos a estar montando cápsulas para que ustedes puedan ver. Una de esas cápsulas va dirigida a la caída del cabello, así que señor Amparo, le invito a que esté atenta a todas las redes sociales de Alfa Parfa en Milano, Perú, para que pueda ver la información mucho más a gusto sobre esta línea de la cual me estaba preguntando, ¿ok? Continuamos, bueno, saludos desde México, Toluca, de verdad saludos a todos por allá en México, qué rico que nos estén viendo desde diferentes partes del mundo. Les estaba comentando que hoy vamos a realizar y dar información sobre un servicio en específico que sé para todos ustedes es muy agradable, como lo es el servicio de células madres. He estado esperando que se agreguen un poco más para, obviamente, felicitarlos a todos los que estamos conectados, ¿ok? Sabemos que hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador, así que reciban de este servidor un cordial saludo y felicitaciones por el día de hoy. Sé que todos merecemos, como quien dice, ese abrazo, así sea virtualmente, por este día de hoy y que obviamente sea muy bien visto el trabajo que cada uno hacemos, independientemente sea cual sea, ¿ok? Así que no hay que dejar pasar de alto el día de hoy. Sabemos que a pesar de estar en casa cumpliendo cuarentena y cuidando nuestra salud y la de nosotros, alrededor de nosotros, seguimos siendo trabajadores, ¿ok? Y merecemos ese feliz día, ¿ok? Así que feliz día a todos. Feliz día a todos los que me están escribiendo por allí. Me dice, hola, quiero dar a mi cabello brillo. ¿Qué me recomienda, señora Maribel HV? Mira, toda la línea de Semidelino de nosotros, tanto la línea Care como la línea Scalp, que es cuidado del cabello o cuidado de la piel, tiene componentes que nos ayudan a proporcionar brillo, como lo es el Shine Fizz Complex, que es el extracto de la semilla de lino. Así que cualquier champú que utilice de nosotros o cualquier tratamiento que use con nosotros, va ustedes a notar ese brillo que ustedes buscan, ¿ok? Así que, señora Maribel, le voy a recomendar cualquier producto. ¿Qué es lo que tienes que ver en este caso? Es la necesidad que tenga su cabello para poder así proporcionar ese brillo adecuado. De todas maneras, le puedo invitar a todas las clases que tenemos dentro del cronograma, específicamente el día miércoles, que también voy a estar con ustedes en un en vivo. Vamos a tener un en vivo sobre un tratamiento que nos genera una buena hidratación y brillo. Así que puedes estar al pendiente, señora Maribel, para que así pueda ver todos los productos, ¿ok? De igual forma, les invito para que puedan ver a nuestro colega Jonathan Yataco, al igual que nuestra jefa técnica Doris Janamba, que van a estar con ustedes toda esta semana aportándole información sobre servicios y sobre técnicas. Les puedo volver a enseñar todos los productos que estamos usando o que vamos a usar parte de ellos el día de hoy, ¿ok? Les puedo adelantar de que hoy les voy a hacer en este en vivo un tratamiento de células madres y sé que todo el mundo le encanta hacer esto. Siempre está preguntando cómo se puede hacer o cómo se realiza este tratamiento como tal. Hoy van a ver parte del paso a paso de este servicio. ¿Por qué yo hablo de parte del paso a paso? Como sabes, son en vivos, tratamos de que sean un poco cortos.
Y yo siempre he tratado de adelantar parte de estos servicios, ¿ok? Como lo he hecho anteriormente. Pero específicamente el día de hoy adelanté uno de los pasos, es porque el día sábado 9 vamos a tener un en vivo exclusivo de ese paso como tal, ¿ok? Entonces, sería redundar hacerlo el día de hoy, volverlo a hacer el sábado que viene. Pero de igual forma les voy a dar la información que fue lo que hicimos. Nosotros como Casa Alfa Parfa en Milano tenemos un paso cero, llamado cero. ¿De qué consta este paso cero? Es de una entrevista y evaluación tanto a la hebra capilar como a la piel cabelluda de nuestras clientes para así saber cuál es la necesidad que presenta y si la piel cabelluda puede tener o obtener algún tipo de anomalía presente. Y de esto o el resultado que me arroje esta entrevista o evaluación, poder saber cuál es el producto adecuado a yo usarlo. Como les dije, el día sábado vamos a estar hablando de todo esto de cual les acabo de hablar. Y adicional al paso número uno que también he adelantado, ¿ok? Nuestro paso número uno, que es el aliado perfecto para todos los servicios y hacer más eficaz en nuestros resultados en todo lo que es semidelino, es el paso uno a hacerse o a realizarse en todos los servicios de semidelino, sea Care o Scalp, ¿ok? Así que téngalo presente, él es el Detoxify Mask, ¿ok? Que es un fango detoxificante con carbón activo. Les puedo dar una pequeña información o concepto para que sepan de qué les hablo. Él es un fango desintoxicante que nos va a ayudar a limpiar o a liberar tanto de la piel como del cabello impurezas o contaminantes presentes. Los limpia, los depura, los extrae para que pueda así el resultado del servicio el cual yo voy a generar a mi cliente o al cabello como tal ser de mejor beneficio o resultado, ya que el cabello no tendría ningún tipo de obstruyente que pueda frenarme el resultado de este tratamiento como tal, ¿ok? Así que de él, del Detoxify, vamos a estar hablando el día sábado 9, como pueden ver en nuestro cronograma. Se dice es detoxify e hidratación, ¿ok? Detoxificante. Así que el sábado 9 voy a estar con ustedes también para poderles dar el paso a paso de este servicio o paso que yo ya adelanté en nuestra modelo el día de hoy, ¿ok? Saludos a todos. Saludos a mi mami bella que sé que está conectada allí. Ya vi el mensaje. Feliz día a todos. Perfecto. Buenas tardes. Me alegra que estén conectándose poco a poco. Vamos a ir recibiendo. Yo sé que se van a ir conectando más. Les felicité hace rato por el Día del Trabajador. Vuelvo a hacerlo para todos aquellos que se han vuelto a conectar, ¿ok? Entonces ya sabe que adelanté la evaluación paso cero y adelanté el detox, que es el paso uno a realizarse en cualquier servicio de semidelino. En la evaluación que yo le hice a mi cliente, o a mi modelo en este caso, para aquellos que ya han estado conectados, ya la deben de conocer, ¿ok? Es mi vecina de habitación, casi que mi roomer. Ella tiene una necesidad de nutrición en su cabello, es decir, tiene un cabello un poco poroso y seco, debido a influencias a nivel de medios ambientes, de usos mecánicos, entre otros, ¿ok? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a reforzar o a utilizar, perdón, utilizar un shampoo como lo es nuestro Moisture, ¿ok? Línea para la nutrición en Semidelino Care. Nosotros, o yo en mi caso, como les platicaba, ya realicé el paso cero, realicé el detox, que lo vamos a ver el día sábado. Y obviamente retiramos el detox y aplicamos el dos shampoo. El segundo shampoo siempre lo vamos a recomendar como empresa, dejarlo al menos 3 minutos en el cabello, ¿ok? Mi modelo ya pasó todos esos pasos, valga la redundancia, que les acabo de mencionar. Y vamos a aplicar en vivo con ustedes para poder acelerar y que vean es obviamente el complemento central de este tratamiento, es la célula madre. Les voy a preparar en vivo la célula madre que sería, en este caso, voy a aplicar el No Rotient Multiplayer, que sería el multiplicador de nutrición con la ampolla o el elixir de la célula madre, que es la Beauty Génesis. ¿Ok? ¿Cuál es la forma de preparación de nuestras células madres? Lo van a ver a continuación. ¿Ok? Tomaría mi coctelera, perdón, lo voy a colocar acá para que puedan ver un poco, chicos. Al menos para que puedan ver, ya me levanto, llamo a mi modelo y comenzamos a aplicar, ¿ok? Vamos a oprimir nuestra botella, él ya tiene una medida, ¿ok? Establecida de 25 ml.
es esta parte que está acá, ¿cómo hacemos para extraer este líquido como tal? Simplemente presionamos y como vemos va apareciendo un líquido que vamos a hacer que llegue hasta el tope. Llegando al tope, manteniendo presionado, lo que voy a hacer es, ok, añado a mi bol, añadimos al bol y vamos a aplicar la Beauty Genesis con nuestro multiplayer o multiplicador Noroshed, en este caso, que es el multiplicador para la nutrición del cabello. ¿Qué nos hace este multiplicador? Me pueden preguntar. El multiplicador de Noroshed es el multiplicador de nutrición enriquecido dentro de su tecnología con un principio activo especial como lo es las azúcares extraídas de la miel de abeja. Es decir, nutriazúcares que nos van a aportar lípidos necesarios para sellar o cohesar cutículas en el cabello y poderlo dejar con mejor textura, ¿ok? Voy a aplicar dentro de el multiplicador la ampolla completa, ¿ok? Recuerden que todas las ampollas de nuestra casa son de mono uso, ¿ok? Serían 13 ml. Ya apliqué nuestra ampolla, busco nuestro pincel y comienzo a mezclar. Al mezclarlo, sé que pueden ver poco. Ok, acá tengo los dos productos. Al mezclarlo, él se va a volver un poco geloso. Ok, al preparar la mezcla, se va a volver un poco gel. Y esta mezcla es la que voy a aplicar en mi modelo. Ok, pueden verlo, ya es un poco más gel. Este sería la mezcla entre el multiplicador y la ampolla Beauty Genesis, que es el elixir de células madres, ¿ok? Como les decía al comienzo, para aquellos que se han estado conectando, vamos a hacer hoy, voy a dar información y hacer en vivo parte de lo que es nuestro tratamiento de células madres. Células madres consiste en aplicar cualquiera de nuestros tres multiplicadores, sea el Energid Multiplayer, sea el Noroshed Multiplayer o el Glow Multiplayer. Multiplicadores que me van a ayudar es o a reparar el cabello, a nutrirlo o a hidratarlo y darle un brillo espectacular. Ellos van a tratar tanto deseo como necesidad, ¿ok? Por eso le llamamos un tratamiento express. Vamos a ver el resultado casi de inmediato. Obviamente su olor es sumamente exquisito. Para aquellos que se conectaron, vuelvo a repetir rápidamente, ya adelanté la evaluación previa a su cabello, presenta una necesidad de nutrición, o sea, está seco y poroso. Adelanté la aplicación de nuestro Detoxify Map, ¿ok? Que el día sábado 9 voy a estar dando el paso a paso y haciéndolo en vivo, así que no se lo pueden perder. Retiré nuestro Detoxify Mike y apliqué dos veces en nuestro shampoo Moisture, shampoo de nutrición. El segundo lo dejé un aproximado de 3 minutos en el cabello antes de retirarlo por completo. Tengo mi modelo, ya les voy a presentar con el cabello húmedo, el cual le voy a empezar a aplicar todo este tratamiento de células madres en vivo para que vean cómo se aplica, en qué dirección, más o menos el grosor que tenga que tener cada mechón para poderlo aplicar. Sé que hay muchas personas toman parte del cabello bastante y lo aplican, ¿no? Tiene cada técnica o cada servicio tiene su técnica en específico para poderlo aplicar y se lo voy a enseñar hoy, ¿ok? Luego de la aplicación lo vamos a llevar a una fuente de calor aquí delante de ustedes para procederlo a retirar y proceder obviamente a aplicar fluido, alinear el cabello, no lo voy a cepillar por completo, solamente alinear para que vean el resultado, al final puede que sí le cepille para que tenga ya su cabello listo y hemos terminado entonces el servicio, ¿ok? Así que lo van a ver a continuación. Ya los dejo entonces un poquito, déjame arrimar la exhibición un poquito para allá. Y les doy saludos a todos, sé que, y discúlpame, ya me he estado escribiendo por allí. Esperanza Muñoz Malagón pregunta que si también se puede aplicar para la caída del cabello. Ok, para la caída del cabello, como les comentaba a otra cliente que me explicó, existe otro shampoo dentro de la línea de Semi de Lino, otra línea, como lo es Energizing Glow Shampoo. La línea se llama Energizing. Ella sí va dirigida, ¿ok? Y es adecuada para la caída del cabello específicamente, ¿ok? Contiene también unas ampollas que se llaman Energizing Lotion. Recuerden bien, es para la caída del cabello.
La caja verdecita que está aquí, por favor. Entonces ya te voy a mostrar la ampolla para que tengas presente. También nuestra ampolla, que es el tratamiento intensivo. Para la caída del cabello, recuerde que es una anomalía presente en la piel cabelluda, ¿ok? Entonces allí usaremos otro. La gruesa. La verde gruesa que está abajo. Abajo de todo está. Ay. Disculpen, pero de verdad estamos en vivo y cualquier cosa puede pasar. Estas serían las ampollas para el tratamiento de la caída del cabello. No es nuestro tema de hoy, pero bueno, siempre me ha gustado al menos responder preguntas para que sepan. Ella se llama Energizing Lotion, la loción energizante para la caída del cabello. Ella previene la caída y obviamente pues frena la misma. Sabemos que existen muchas causas o consecuencias que puedan producir esta caída y ellos nos van a ayudar. El tratamiento que voy a hacer hoy es para la hebra o la fibra capilar, es decir, para tratar las necesidades de nuestro cabello, no la piel cabelluda. La caída depende de la piel cabelluda, ¿ok? Entonces vamos a hacer es. Porfa, Edwin, muestras los tres Orley, los tres que, cuéntame. Los tres multiplayer de células madre, me quiere decir, creo. Ok, porque los multiplicadores aquí están. Cada uno tiene su nombre acá donde puede decirlo. En este caso es el Restructuring. En este caso es el Glow. Ok, es decir, reparar, hidratar el cabello. Y el que vamos a usar el día de hoy, que lo había puesto de este lado, que se llama NotOcean Multiplayer, que es el multiplicador de nutrición para el cabello. ¿Se puede reemplazar por las ampollas SOS? No, recuerda que las ampollas SOS son óleos de emergencia. Y la SOS, que está dentro de la línea Reparative, ¿ok? O Reconstruction, es para hacer tratamientos intensivos con la mascarilla, que se llama Reparative Max. Entonces no pudiese reemplazarse, perdón, ¿ok? La célula madre es Beauty Genesis, es un elixir de la célula madre vegetal que con el multiplicador va a hacer esta reacción favorable que todos buscamos en el cabello, poder tratar tanto la necesidad y darnos buenos resultados con el deseo, ¿ok? Así que no pudiese reemplazarse con la ampolla SOS, señora Amparo Vallejos, ¿ok? La ampolla SOS es para reparar el cabello como tal, ¿ok? Darle la fuerza y elasticidad necesaria a aquellos cabellos dañados que se fracturan con facilidad, ¿ok? Pueden escribirlo las células madres, el Rosetter. Escribirlo, ¿en qué sentido? Los multiplicadores, para que me puedan entender, yo sé que ustedes lo pueden entender, lo digo en su propio o nombre original. Glow Multiplayer sería multiplicador de brillo, ¿ok? En su significado o lo que pudiese especificarse. Restructuring, ¿ok? Multiplayer sería multiplicador de recuperación o reparador. Saludos desde París, saludos Yolanda, de verdad qué grato saber que están conectados desde tan lejos. Y nuestro NotOcean Multiplayer sería el multiplicador de nutrición para el cabello, ¿ok? Y la ampolla se llama Beauty Genesis, ¿ok? Es un elixir de belleza. Eso es lo que queremos tratar de decir el día de hoy. Saludos a todos los que están conectados. Ya voy a comenzar entonces, como vieron, preparé ya delante de ustedes la mezcla del multiplicador con la célula madre. ¿Cuál voy a usar? El NotOcean porque tiene el cabello con falta de nutrición. Con la ampolla completa de Beauty Genesis. La he preparado en nuestro bol para poder aplicarlo como tal, ¿ok? Entonces acá tengo mi sillita. Invito a mi modelo, por favor, a sentarse. Y mientras vamos a ir preparándola, al igual que yo también, es algo que tenemos que tener presentes a partir de hoy, si no lo han hecho, ¿ok? Nosotros también vamos a implementar también la parte de seguridad que no tiene que dejar a un lado. Queríamos mostrarlo ante ustedes, a pesar de ser casi que mi roomer, ¿ok? Vivimos casi que juntos. Pero de igual forma vamos a hacer las veces como si fuera mi cliente y hay que tener parte de ya protección
Esto es parte de las recomendaciones que nosotros como técnicos de AlphaPAR estamos haciendo con ustedes. Algo que sí les quiero preguntar, espero que me escuchen. Si me escuchan todos bien, por favor, si quieras me dan un like arriba. Me escuchan con el tapabocas, el cubrebocas. Lo dejó muy bello el cabello, la célula madres, el reparador, sí, o sea, de verdad que sí se los recomiendo bastante. Es uno de los servicios que al menos en el salón donde yo también trabajo, aparte de ser técnico, soy estilista, he aplicado a muchos de mis clientes y ha sido excelente, de verdad que ha sido muy, muy, muy bien el resultado y en tanto beneficio, deseo como necesidad. De verdad que sí recupera un cabello y lo lleva a un estado sano, ¿ok? Entonces, vamos a estar haciendo nuestro paso a paso del montaje ya del tratamiento como tal de células madre. Más adelante les voy a mostrar parte de lo que es nuestro Big Box, ¿ok? Así que estén atentos y les voy a hablar de qué es el Big Box, ¿ok? Estén atentos y no se lo pierdan. Bueno, chicos, continúo con la parte de preparación de seguridad que debo de tener tanto yo como la modelo en este caso. Es algo que nos sé que nos puede incomodar al comienzo a muchos, pero es parte necesaria y va a ser parte del día a día de nuestros trabajos, ¿ok? Sé que se están estudiando muchas normativas. Muchas opciones en cuanto a la seguridad que debemos usar y que no debemos usar para poder tratar a nuestras clientes y así seguir nuestra labor como estilistas en este caso, ¿ok? Vamos a arrimar un poco más para acá. Vamos a colocarle una toallita. Una toalla la cual trato de proteger y cubrir la parte del cuello de su vestimenta. No sé cómo le digan, dependiendo del país donde estén conectados. ¿Ok, chicos? Vamos a colocar la capa. Sabemos que es parte de la protección que nosotros le damos a todas nuestras clientes. Perfecto, ya le puse la capa. Adicional a eso, nosotros como AlphaPAR también usamos unas capas desechables, capas que nos ayudan también con la parte de seguridad e higiene ante nuestras clientes, y en este caso no va a ser la excepción. Voy a usarla. Coloco mi capa. Y así vamos a obtener un mejor resguardo y mejor seguridad en cuanto al servicio que nosotros realizamos el día de hoy, en cualquier servicio que ustedes vayan a realizar con sus clientes en casa o en sus salones, ¿ok? Bueno, yo me pondré mi mandil también. Saben que es parte de la protección que nosotros como estilistas debemos de tener, ¿ok? Eso es parte del día a día de nuestros trabajos. Así que para nosotros no debería de asombrarnos parte de esta indumentaria. Sabemos que existen propuestas de muchas otras. No sabemos actualmente cuál sea la destinada para cada país, pero sí sabemos que va a ser parte ya de nuestro día a día para con nuestras clientes, ¿ok? Como ven, y se los anuncié hace rato, yo ya había adelantado parte del tratamiento como lo fue, detoxificar el cabello, que es con nuestro detox, que el día sábado 9 voy a estar dando el paso a paso de nuestro detoxificante o servicio detoxificante. Ya ese fue el primer paso efectuado con mi modelo, se llama Lili, para aquellos que no la conocen, ya la he obtenido en todos mis envíos acá desde mi casa. Y apliqué dos veces el champú. ¿Cuál champú utilicé? El Moisture de la línea Semidelino, champú para la nutrición del cabello. Como ven, ya está libre de exceso de humedad. Pero para aquellos que lo hagan en casa, ok, con sus clientes o en el salón y esté recién lavado, ok, una sugerencia que nosotros hacemos como casa o como marca: nunca estresemos un cabello. La forma de retirar es esta.
vamos apretando, ¿ok? O haciendo presión en el cabello y dejando que la toalla absorba este exceso de... Ya, perfecto. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, nunca vamos a aconsejar hacer esto, ¿ok? Eso estresa el cabello y puede, obviamente, tratar de enredarlo y vamos a hacer o a obtener un pequeño o gran problema con eso, ¿ok? No es la idea. La idea es, obviamente, tratar de retirar ese exceso de agua como lo hice con ella en este caso. Vamos a tomar una peineta o peine de cola y vamos a dividir, nosotros siempre hemos recomendado el cabello en cuatro secciones, es mucho más práctico, es mucho más organizado hacer o realizar el servicio de esta forma. Se nos va a hacer mucho más fácil la aplicación. Como saben, nosotros estamos en vivo, podemos demorar un poco porque vamos tratando de hablar e informándoles a cada uno de ustedes qué es lo que estamos realizando o haciendo. Como ven, estoy dividiendo la parte de los laterales completamente. Y lo que hago es sujetarlo con una pinza. Y dos secciones en la parte posterior del cabello. Es decir, vamos a obtener cuatro divisiones o particiones, como le quieras llamar, en el cabello. Ok, chicos, para que me puedan entender, estas son las divisiones de las cuales hablo, son cuatro, serían dos en la parte anterior o la parte del frente de nuestro cabello y dos en la parte posterior. Eso es las divisiones que nosotros como técnicos y educadores recomendamos. Primero, para trabajar mucho más organizados y segundo, se nos va a hacer mucho más fácil el aplicar y el hacer el servicio, tanto que nos agiliza, nos puede recortar hasta tiempo. La forma de aplicación de la célula madre voy a explicar en este tramo y después lo voy a hacer un poco más rápido, que es lo normal en cada salón donde nosotros trabajamos. Es hacer divisiones aproximadamente, como puedan ver, de unos 2 centímetros y medio aproximadamente. Es lo que nosotros vamos a hacer. Voy a tomar mi pincel humedecido con la célula madre, aplico, ok, aplico y voy bajando el mismo como tal, dejando, chicos, una distancia o separación del crecimiento, es decir, piel cabelluda. Nunca los tratamientos vamos a llegarlos o a tratar de pegarlos a la piel cabelluda, no es necesario, ok. Recuerda que el crecimiento del cabello siempre es un cabello que está bien nutrido, está sano y no es necesario. Con peinarlo, él es suficiente para que pueda distribuirse por ese mechón como tal. Voy a aplicar en otro mechón lo que sí te pido. Ok, voy a aplicar en un mechón, lo voy a hacer un poco más cerca para que vean. La idea es que ustedes observen el paso a paso de cada uno de este servicio de células madres, ¿ok? Sacamos un poco menos, como ves, tiene un gruesor más o menos como de 2 centímetros. Tomo el pincel con parte de la célula madre y lo que voy a hacer es aplico, ¿ok? Aplico y puedo ir bajando la aplicación de la célula madre, ¿ok? Eso es suficiente. Es más, si deseo, presiono, 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 presiono y peino. Es suficiente. Como ven, ahí ya se va viendo parte del brillo que nos va a quedar. Realmente él aporta un brillo espectacular, adicional a la necesidad que nos va a tratar. En el caso de mi modelo, es la nutrición de su cabello, ¿ok? Y ahí voy a hacerlo un poco más rápido, como normalmente lo hacemos en nuestro salón.
Vamos peinando. ¿En qué me ayuda el peine? En la distribución más homogénea del producto el cual esté aplicando. ¿Por qué generalizo en producto? Es porque en la mayoría de servicios que nosotros hacemos con productos, y eso lo van a ver también el día sábado con Detoxify Map, nosotros nos ayudamos después de la aplicación con nuestro pincel, con un peine de cola, con una peineta, como le quieran decir o llamar, dependiendo del país donde estén, para poder distribuir este producto por todo el cabello. Hacerlo más homogéneamente. Que no me vayan a quedar secciones o parte del cabello sin el producto, ¿ok? Por eso es recomendable usar esta clase de peines, que como ven tienen las cerdas bastante pegaditas, ¿ok? No hay separación entre ellas y él me va a ayudar a distribuir este producto como tal. Es más, si hay en partes que no debiese de pasar, yo pude haber aplicado un excedente, ¿ok? Este peine también me va a ayudar a mí a distribuirlo o a dispersar ese exceso por el resto del cabello como tal. Como ven, ya terminé esta sección. Es súper rápido, es súper práctico. Ya está casi lista. Me voy a la parte izquierda y sigo haciendo nuestro paso a paso. Okay, continúo haciendo mi paso a paso. Vamos acá, chicos. Recuerden que yo les dije que íbamos a una fuente de calor. Estoy aquí encendiéndola para que se vaya calentando. Ya les voy a mostrar. Ida Martínez, ¿se puede aplicar después de un tinte? ¿Cómo se llama la chica? Ida Martínez. ¿Ida? Ida. Ida, señora Ida, ¿cómo estás? Buenas tardes y feliz día. Ida Martínez, nosotros como tal tratamos de no recomendar ningún tipo de tratamientos intensivos o como en este caso que son tratamientos para tratar lo que es nutrición o reparación de un cabello después de ningún tipo de químicos. El por qué, recuerden que un cabello recién tratado químicamente está en cierta forma saturado por la introducción de los pigmentos dentro del córtex. Entonces, puede pasar, no sé si te ha pasado, de que si aplicamos un tratamiento intensivo, sea cual sea, y lo puedes probar, no importa cuál sea, el tratamiento, el resultado no va a ser beneficioso ni lo que esperamos como tal. Lo recomendable siempre cuando hacemos un químico es que se esperen al menos 3 días para poder realizar el tratamiento como tal, ¿ok? Si pueden una semana, perfectamente. Esperan una semana y realizan el tratamiento y puede ser beneficioso. Algo que sí les puedo acotar, no solamente a su Aida, sino a todos los que están conectados, es que es un mito bastante grande de que los tratamientos se hacen a veces o en su gran mayoría es después de los químicos. No, nosotros también podemos hacer parte de nuestros tratamientos antes de cualquier químico, sea de coloración o tinte. ¿Por qué? Porque podemos preparar la hebra capilar a la cual vamos a teñir o a decolorar y que nos dé mejor respuesta en cuanto al proceso de este químico, ¿ok? Sé que muchas clientes nos pueden decir, sí, pero es que voy a perder el efecto del tratamiento como tal, no creo conveniente, prefiero hacérmelo después. Ya depende del gusto de cada quien, pero sabemos que si lo hacemos antes de un químico es para preparar el cabello y de que el cabello, obviamente, según el servicio a realizar, no sufra tanto si obviamente tiene una condición no favorable. Eso es lo que podemos nosotros hacer o realizar. Bueno, chicos, y como les comentaba, no se pierdan, por favor, las siguientes clases que están dentro de nuestro cronograma, que continúa el día lunes en nuestro amigo Jonathan Yataco, que les tiene un en vivo o un virtual o clase virtual muy rico, que son técnicas para un corte de cabello. El día miércoles estaré nuevamente yo o este servidor con ustedes para darles también un servicio que me preguntaron al comienzo del en vivo de brillo
Es decir, una excelente hidratación vamos a realizar. El día jueves estarán con la jefa técnica de Alfa Par Milano Perú, con Dorija Nampa, para ver las técnicas de parte de nuestro color, como lo es con Creo Pigment. Y el día sábado nosotros vamos nuevamente conmigo a realizar el servicio Detoxifying Mop, que es el servicio detoxificante, con hidratación conjunta. Es un servicio bastante rápido, así que lo pueden ver el día sábado conmigo. No se lo vayan a perder por nada, espero verlos también el día sábado, al igual que el resto de clases que tenemos dentro de nuestro cronograma de Alfa Par Milano. Es algo que nosotros como empresa queremos que ustedes aprovechen al máximo durante todo este tiempo y salgamos con mejor información y mejores técnicas. Señor Carranza Marcos, ¿me puedes refrescar qué tratamiento estás haciendo? Me acabo de conectar. Ya, señor Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y feliz día, primero de mayo, Día del Trabajador. Estoy realizando el servicio o el tratamiento de células madres. ¿De qué trata células madres? Es un servicio el cual está elaborado o está indicado para cualquier tipo de cabello, ya que trata tres necesidades o las tres necesidades más el deseo de la cliente. En el caso de mi modelo, tiene la necesidad de nutrición, es decir, tiene un cabello un poco seco y poroso, así que utilicé con mi modelo nuestro multiplayer de nutrición que se llama Noro Shed Nutrición. Como ve, tenemos los tres dependiendo de la necesidad, si es para reparar, darle brillo o nutrir un cabello. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos, okay, la cantidad completa que tiene cada uno de los envases, así que no hay que medir ni nada, solamente presionar, el líquido sale completo y lo vamos agregar a nuestro bol con la ampolla, que es el elixir de la célula madre, que se llama Beauty Genesis. ¿Ok? Al hacer esta mezcla, es lo que yo estoy aplicando. Pero antes de esto, señor Marcos, yo hice el servicio detoxificante, que fue aplicar el fango, el Detoxify Mop, que es el producto o el paso número uno en todos los servicios de semidelino. Él es un fango con carbón activo detoxificante que me va a eliminar los agentes contaminantes presentes en la piel cabelluda y fibra capilar. Luego de eso lavamos dos veces con nuestro champú para la nutrición Moisture. ¿Ok? Nuestro champú de la línea de Semidelino Care Moisture, que es para los cabellos con falta de nutrición. Lavamos en dos oportunidades, enjuagamos todo el producto y lo que hice fue retirar el exceso de agua, señor Marcos, para poder aplicar la mezcla del multiplicador con la ampolla, que es lo que estoy realizando en este momento, ¿ok? Al terminar, vamos a aprovechar todo lo que me quedó acá, al terminar la aplicación de la mezcla, vamos a llevarlo a una fuente de calor. ¿Cuál fuente de calor? Cualquier tipo de fuente de calor que ustedes puedan tener. Vaporizador, casco eléctrico, climatizador, gorrito térmico pero eléctrico, ¿ok? Que es el que yo tengo en este caso, se los voy a enseñar. Lo que hago es peinarlo, distribuir todo el producto y lo llevo a la parte de arriba. Vamos a sujetarlo en este caso, un momento. ¿Para qué? Para colocarle siempre un aislante. Sea cual sea el mecanismo a usar para la fuente de calor, siempre es recomendable a poner, ok, un aislante. En este caso yo uso una bolsita térmica transparente, puede ser también de esos gorros aislantes, ok, que no son tampoco muy gruesos. La pongo, ok, la coloco en todo el cabello que ya utilicé y luego voy a poner nuestro gorrito térmico. Como ven, es eléctrico, ok, él tiene hasta su propio encendido y distribución de calor que yo le quiera aportar. Siempre le aplico entre 6 y 7 aproximadamente, es el nivel de temperatura que yo le voy a aplicar a ella, y esto va a ir por 15 minutos
15 minutos que ella va a estar bajo fuente de calor, ¿ok? Perfecto, chicos. Le voy a pedir a mi modelo que sí, vamos a sentarnos un poquito más atrás. ¿Qué te sientas acá y acá está? Ok, para yo quedarme con ustedes acá hablando y poder contestar todas las preguntas que ustedes me tengan. Espere para colocar el tiempo. Nosotros en cronómetro. Perfecto. Si quiera, bueno, me lo va a llevar Lili. Son 15 minutos exactos que podemos colocar en nuestro cronómetro para que haga efecto este tratamiento como tal. Después de los 15 minutos, retiramos. Me pregunta por acá, ¿qué diferencia encuentro con la preparación de tratamiento y ampollas SOS y mascarilla, Reconstruction, y la reconstrucción de células madres? Es Mauricio Salamanca, perfecto. La diferencia que vamos a obtener con el tratamiento de la mascarilla y la SOS es que es un tratamiento intensivo. ¿A qué le llamo tratamiento intensivo? Es que su prioridad es trabajar en la necesidad de reparar en este caso, ¿ok? Él va a trabajar internamente en mayor porcentaje. No tiende a decir que no va a trabajar la parte del deseo, o sea, del brillo y la suavidad, sí. Va a ser menor porque su prioridad es tratar más intensamente o más directamente la necesidad como tal. La célula madre trabaja la necesidad también, pero el deseo en igual proporción. Esa es la diferencia, ¿ok? Bajó un poquito la parte de prioridad para darle muy buen deseo y, como vemos, el efecto es más rápido. Es tanto que si vemos dentro de las recomendaciones que nosotros como empresa Alpha Par le damos a ustedes, nuestros colegas, ¿ok? Es que si un cabello existe la necesidad de reparación, comencemos primero con un tratamiento intensivo. A los 15 días vamos a hacer un tratamiento células madres. Dentro de ese mes está obteniendo los dos tratamientos satisfactorios y adecuados para poder reparar ese cabello y es suficiente. ¿Qué es lo que tiene que tener esa cliente en el caso domiciliario para poder cuidar su cabello? Y aquí es donde me voy a mostrarles nuestro nuevo Big Box, ¿ok? Sé que muchos ya lo han visto. Es bien bonita su presentación, de verdad que nos ha encantado muchísimo. Es que dentro de él trae los productos que ustedes tienen que tener como clientes para poder cuidar cada tratamiento que nosotros hagamos. ¿Ok? Trae su shampoo, su mascarilla y su cristal en este caso. Lo adicional que debiesen que haría falta es el multiplicador, perdón, el fluido que yo siempre lo voy a recomendar al igual que la empresa, es porque él es el protector de todos los tratamientos adicionales que cada uno de ellos, dependiendo, ¿ok?, de la línea que sea, tiene un aditivo o un principio activo en especial. Como saben, nuestro Diamond es un 10 en 1, es un multivitamínico protector del cabello externamente, ¿ok? Nuestro Moisture, que es el que estamos usando el día de hoy, él contiene, adicional de la protección, es también nutrientes esenciales para la cutícula del cabello. Es decir, sigue trabajando, ya que ellos son living, luego del tratamiento para seguir sellando las cutículas del cabello, ¿ok? Y nuestro Anti-Break, ¿ok?, que su nombre mismo lo dice, que es antiquiebre, Daily Fluid, es nuestro fluido reparador y antiquiebre. O sea, no permite que el cabello se parta con facilidad, todo lo contrario, lo va reparando mientras esté presente en el cabello. Adicional, cualquiera de ellos tres nos va a cuidar la fibra capilar. ¿De qué nos lo va a cuidar, Edwin? Nos lo va a cuidar del proceso que acaba de pasar, es decir, resguardar que el resultado que yo obtuve, ¿ok?, en este servicio sea prolongable. ¿En qué sentido? Que él va a evitar que cualquier agente contaminante o que pueda causar daño que venga de la parte externa entre. O sea, él no va a dejar que eso suceda, ¿ok? Entonces, por eso es indispensable que dentro de la ayuda domiciliaria y también dentro de nuestro salón utilicemos los fluidos, ¿ok? Así que les vuelvo a presentar el B-Box, ¿ok?, que nosotros tenemos en nuestra casa, en Alpha Parf. Están
todos, ¿ok? Las líneas. ¿Cuáles son las tres líneas? Diamond, Moisture y Reparati o Reconstruction, ¿ok? Las tres líneas están dentro del V-Box, así que él sería perfecto, ideal, para que usted continúe cuidándose el cabello en casa, ¿ok? Dice, ¿no puede recordar sobre el diagnóstico para saber identificar el cabello? Falta de nutrición e hidratación, perfecto, me lo acaba de preguntar la señora Amparo Vallejos. Señora Amparo, nosotros con el diagnóstico hacemos una variedad de preguntas, pero adicional a eso evaluamos la piel y la fibra. Para nosotros hacer esta evaluación en la fibra, lo que hacemos es agarrar o tomar dos, máximo tres hebras de cabello en diferentes, okay, ubicaciones de nuestra cabeza y hacer una tensión leve. Si este cabello se parte con facilidad, es un cabello que obviamente tiene o tendencia de ser reconstruido o reparado, okay, está totalmente débil a nivel de su estructura. Y la porosidad la evaluamos es con crepar una parte del cabello, y sabemos que si no se desenreda con facilidad, puede presentar diferentes niveles de sequedad, de porosidad en ese cabello, es decir, de falta de nutrición. Eso fue lo que presentó, por ejemplo, nuestra modelo. De todas maneras, señor Amparo, sé que ha sido una información un poco rápida, pero para que me puedan entender mejor, como les estoy invitando el día sábado 9, es decir, no mañana, sino próximo sábado, voy a estar con ustedes haciendo el Detoxify Map. Y es un servicio que me va a permitir a mí mostrarles el paso cero de que tanto les hablo, que es esta, la evaluación, ¿ok? Tanto de la piel cabelluda como de la fibra capilar, ¿ok? Entonces voy a evaluar delante de ustedes para que puedan hacerlo con sus clientes, ¿por qué no? Y saber cuál es la necesidad que presenta en ese cabello. Eso sería fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Y nosotros como empresa siempre vamos a recomendar este paso cero. Es que a veces nos dejamos llevar por las emociones y nos dejamos llevar mucho por la parte visual. Y podemos ver clientes que según apariencia visual puedan estar dañados. Y resulta que nosotros, perfecto, le digo a mi cliente, llévate, por ejemplo, la línea verde que es para cabellos dañados. Resulta que el cabello no puede estar dañado, tiene una fuerza estable y una flexibilidad estable dentro de su estructura, o sea, no se parte con facilidad. Tiene esporosidad, o sea, se enreda, crea frizz, es poroso. Pero yo le estoy recomendando un tratamiento para reparar. ¿Qué es lo que puede hacer esta clienta o qué me puede decir? Mira, resulta que el producto que usted me recomendó no es bueno. Me deja el cabello muy pesado, duro, no veo esa flexibilidad, ese brillo que usted me dice. O sea, no lo veo. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros estamos recomendando un producto que no es el adecuado para ese cabello, o sea, la necesidad es otra, vamos a tener eso como resultado. ¿Qué es lo que debíamos haber recomendado para esa cliente que estoy hablando, la cliente ficticia? Sería Moisture, ¿ok? Porque sería un cabello que tiene frizz, es porosidad, pero no se revienta, o sea, tiene porosidad, sequedad, falta de nutrición. Entonces, es para que vean la diferencia. O sea, por eso es importante hacer una evaluación. Es como, y siempre lo voy a dar como ejemplo, siempre en el centro técnico lo hacíamos, es ir a un médico. El médico no es que nos va a ver visualmente y nos va a decir si sí, tómate esta pastilla y todo se te va a quitar. O sea, no, ellos nos evalúan, hasta nos pesan, nos toman tensión, nos hacen ciertos exámenes para saber realmente qué es lo que estamos presentando o de qué padecemos. Lo mismo nosotros hacemos, ¿ok? A nivel del cabello. Yo siempre lo digo como broma, nosotros somos los médicos del cabello, ¿ok? Entonces debemos tomarnos un poco esa parte más en serio, por así decirlo, en cuanto a evaluación, hacerle una entrevista, evaluar bien ese cabello para saber si realmente presenta la necesidad que nosotros visualmente estamos viendo, ¿ok? Poder recomendarle el producto adecuado. Entonces, de eso depende el paso cero o la evaluación. Me pregunta Mauricio Salamanca, ¿ok? ¿En cuántas secciones recomiendo hacer para definir que un cabello esté en buen porcentaje de recuperación? Mauricio, te comento que nosotros como empresa, y decía hace rato, recomendamos dos tratamientos al mes. Comenzando por el tratamiento intensivo, que es mascarilla más la ampolla SOS, mascarilla de Reconstruction, ¿ok? Reparati Max, más la SOS Emergy Oil, ¿ok? Eso es el tratamiento intensivo. Supongamos, día 1, tratamiento intensivo. Luego, 15 días después, vas a hacer células madres. Células madres, Reconstruction, ¿ok?
Coso Ampolla, Beauty Genesis, que es el elixir de... El elixir de la célula madre, perdón, de Largan es vegetal. Más el multiplicador Reconstruction, que él contiene médula de bambú y cortes Repair, que son ingredientes naturales que contienen ese silicio rico que hacen la acción reparadora, ¿ok? Entonces, como vemos, son dos tratamientos en el mes. Pero intermedio, la cliente sí o sí debe de cuidárselo en casa. De nada nos sirve a nosotros hacer un tipo de tratamiento intensivo o células madres y que la cliente en casa no se cuide con los productos adecuados. Se cuide o se lave el cabello con cualquier tipo de shampoo, no utilice mascarilla o utilice un simple condition, ya que el beneficio que nosotros le estamos aportando puede ser borrado o arrastrado dependiendo del shampoo que ella pueda utilizar, porque hay shampoos muy abrasivos. Todos los shampoos de nuestra línea, okay, sean Semidelino Care o Semidelino Scalp, son de limpieza delicada. O sea, ellos limpian lo necesario. Van a retirar lo necesario, dejando una agradable sensación en todo y cada uno de nuestros cabellos. Pero si la cliente acude a su casa a lavarlo con cualquier tipo de shampoo que sea muy abrasivo, va a retirar parte de lo que nosotros le hemos realizado, el resultado que hemos podido generar tras este servicio en cada uno de sus cabellos. Entonces, Mauricio, la recomendación es, puedes hacer dos servicios al mes, siempre y cuando la cliente se cuide también en su casa, ¿ok? Con el champú, mascarilla y fluido. Adicional, si pudiese usar, ¿ok? El cristal líquido o el cristal Diceta perfectamente, ¿ok? Que dentro de los Beatbox ellos ya vienen, ¿ok? Entonces, esa sería la respuesta a tu pregunta. Pudiese adicionar esa respuesta porque veo que en tu pregunta me dices para que vean el cabello con un buen porcentaje de reparación. Depende también de qué, de que si la cliente dentro de esos 30 días se hace cualquier tipo de servicio químico, sea tinte o decoloración, yo debo de evaluar nuevamente el cabello, ¿ok? Para saber si retrocedió un poco dependiendo del químico que pudimos haber aplicado o continúa perfecto y podemos continuar. ¿Cuál es la idea? Hago reconstrucción, como te digo, si cumples el mes perfecto con esa cliente, evaluamos nuevamente el cabello y puede que veas que el cabello ya no se parte, que está fuerte, o sea, que la estructura se ha recuperado. Pero a lo mejor puedes ver que exista cierta porosidad, se sigue levantando parte del cabello, resulta que ya no es reparar, es nutrir. Nosotros tenemos las necesidades o las clasificamos como un escalón, ¿ok? Acá está reparación, está muy alto, nutrición es la parte media e hidratación o un cabello sano es la parte baja, o sea, está perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir bajando esos escalones. Entonces, ya comenzaste a reparar, el cabello reparó, puedes continuar con moisture, es la parte de nutrición, y cuando ya esté listo la nutrición, poder y continuar y mantenerlo solo con Diamond, que es para los cabellos sanos o cabellos normales. ¿Okay? Entonces, es allí más o menos el paso a paso que pudiésemos cumplir con cada una de nuestras clientes. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Está bien hacer el tratamiento a mi cliente una vez al mes? Señora Marta Yolanda de Durán. Perfecto. Señora Yolanda, Marta Yolanda, una vez al mes pudiese ser. Pero como te digo, el beneficio dado o la recuperación que ella busca y usted quisiera ver en ese cabello va a ser más tardía. Y hay que depender también que si dentro del mes la cliente realmente se está cuidando el cabello en su casa con el champú o los productos. Vamos a hablar en general con los productos, es decir, la línea adecuada. ¿El tiempo? Ya, faltan 2 minutos. Ok, faltan 2 minutos para que vean que llevamos el tiempo. Es algo que ustedes, por favor, tienen que hacerlo. 15 minutos bajo fuente de calor y retiramos el tratamiento, ¿ok? Entonces, como que venía diciéndole señora Yolanda, es de que si la cliente se cuida con esa línea en casa, perfectamente, va a seguir teniendo el resultado. Pero, ¿qué es lo que pasa? El resultado va a ampliarse o va a alargarse. No es lo mismo, y un ejemplo que les puedo yo colocar es... decir, tuve algún tipo de fractura, por ejemplo, en mi brazo, me yesaron, me lo retiraron y tuve que hacer terapias. Las terapias el doctor me las envió, me las mandó a hacer al menos una vez por semana. Resulta que yo por X o Y razón o motivo la hago solamente 2 veces al mes en vez de 4 como él me lo envió. El doctor me dice que 3 meses ya estoy listo, pero como yo no cumplí sus indicaciones, resulta que esos 3 meses se pueden alargar a 5, a 6
o hasta 7 meses, porque yo simplemente no cumplí con las indicaciones dadas, ¿ok? Entonces, ¿está mal hacérselo una vez al mes? Sí y no. Entonces, sí es porque no verías el resultado lo más pronto posible y no porque simplemente es un beneficio que le estás aportando al cabello, ¿ok? Me dice, feliz día del trabajador y excelente clase, me parece que explicas muy bien, súper entendible. Bueno, de verdad, muchas gracias, Tairi Mayrin, de verdad, un gran abrazo. Me dice, perfecto y muchas gracias, señor Mauricio. No, de nada, señor Mauricio, y cualquier otra pregunta que tengas, perfectamente le puedo contestar. Me dice, estoy contigo y es un proceso de cuidado en casa también, es que eso va de la mano, ¿ok? Nosotros podemos hacer, y es algo que puedo acotar mientras que hacemos el proceso de espera del tratamiento, es de que yo puedo como estilista realizar un ejemplo, un cabello rubio espectacular a nivel de decoloración, perfecto. Pero resulta que esa clienta a lo mejor llega a su casa a lavarse con cualquier tipo de shampoo. Perfecto, ya cumplimos los 15 minutos, chicos, ok, como vieron acá, 15 minutos, vamos a retirar, bueno, ella me va a ayudar a retirar el producto mientras que yo me quedo acá, apagamos nuestro gorro térmico, perfecto, dejamos descansando y ella va a retirarse el producto, ay, vale, por va a retirarse el producto y continuamos acá para que vean el resultado. ¿Qué les parece? Para yo no dejarlo solo, sabemos que estamos en casa, las cosas son un poco más limitativas, pero igualito voy a estar con ustedes. Como les decía, yo puedo hacer un cabello rubio, pero si la cliente en casa no va a tener el cuidado, se va a lavar con cualquier tipo de shampoo. Algo muy importante que yo siempre recalco, y yo sé que muchos lo toman como que ajeno a eso. Yo, por ejemplo, no recomiendo a las clientes salir con el cabello húmedo a la calle. Tanto que mis clientes en el salón, todas les seco el cabello, porque incluyo el costo dentro del servicio. Eso es parte del cuidado domiciliario. Yo puedo hacer esta clienta rubia, ella sale con el cabello húmedo a la calle y resulta que esa humedad o exceso de humedad con los agentes causantes por la que produce la contaminación causante de muchos daños graves, más la cantidad de filtro de rayos ultravioletas, perdón, sin ningún tipo de protección, pudiesen hacer que este cabello se dañe, aún yo habiéndolo dejado en buena condición, y que el color comienza a variar. Por eso es que vemos muchos colores, sean decolorados o tinturados, que comienzan a verse amarillos o naranjas o rojizos, cobrizos, infinidades de colores que podamos ver en un cabello. Es también debido a esta consecuencia o causa producida por nosotros mismos. Entonces, ¿de qué depende? Va de la mano, no solamente de nosotros como estilistas o coloristas o técnicos y educadores, sino también de la ayuda de nuestros clientes. Yo por eso siempre he dicho y aconsejo de que por favor hablen con sus clientes de buena manera y háganle entender eso, de que a veces la inversión que ellas mismas están dando no va a ser, como que dice, de muy buen resultado a nivel de esa inversión que ella hizo, sí, no se lo va a cuidar, ¿ok? Contigo es un proceso de cuidado en casa. Me dice, perfecto, muchas gracias, estoy contigo que es un proceso de cuidado en casa. Es que es así. Feliz día del trabajador, señora Silvia Serpa. Igualmente contigo, un feliz día. Yo sé que todos los que estamos acá somos muy buenos trabajadores, ¿verdad que sí? Dice, hola, repites de nuevo el tratamiento intensivo, por favor. Bueno, el tratamiento intensivo... voy a comenzar, déjame buscar un momentico los dos productos que me hacen falta, que tengo acá. Ok, perfecto, ya estoy acá, rapidito. Los tratamientos intensivos, hoy estoy haciendo células madre, pero vamos a seguir explicando. Sí o sí, todo tratamiento va a comenzar con el paso cero, que es la evaluación, ¿ok? Ya hicimos la evaluación, vimos que es un cabello que está dañado. Luego de eso vamos a aplicar el Detoxifying Mat, ¿ok? Que es el detoxificante y es el paso 1 antes de cualquier servicio de semidelino, sí o sí. Les vuelvo a indicar, el día sábado 9 voy a estar con ustedes en un en vivo, conjuntamente con la empresa a la cual trabajo, que es Alfa Parfe en Milano, Perú, indicándole y haciendo en vivo, escuchen bien, el paso a paso de la aplicación de este producto como tal. Es un servicio que pueden hacerlo con todos los servicios de semidelino o independiente, ¿ok? Él solo. Entonces aplicamos el Detoxify Map, dejamos todo su proceso para poderlo retirar y lavamos con el shampoo Reconstruction, Reparative Low Shampoo de la línea Reconstruction, ¿ok? A lavar dos veces, dejamos el segundo unos 5 minutos, de 3 a 5 minutos es lo que nosotros recomendamos. Retiramos el exceso de agua para poder aplicar la mezcla de nuestra mascarilla Reparative Max, ¿ok? Ahí está el nombre, Reparative Max, con la ampolla SOS,
Reparative Oil, ok, y perdón, SOS Emergent Oil, ok, que serían óleos de emergencia. Entonces, mezclamos en un bol, lo aplicamos en todo el cabello, lo llevamos a una fuente de calor igual por 15 minutos, retiramos cuando pasen esos 15 minutos y procedemos a cepillar, pero antes de cepillar también, dependiente de cualquier servicio de semidelino, aplicamos el fluido, ok, de la necesidad que estemos tratando. En este caso me preguntaste por reparación, aplicamos el Anti-Break Daily Fluid, que es el antiquiebre, fluido antiquiebre y protector de todo lo que hemos hecho y de los agentes externos que puedan ocasionarme daño a la fibra capilar, ok. Entonces aplicamos el fluido, cepillamos perfectamente y listo. Al final pudieses aplicar cualquiera de los dos óleos o cristales, en este caso cristal líquido y cristal DZ. ¿Ok? Ese sería el tratamiento intensivo. La ayuda en casa sería su champú, su mascarilla y su fluido perfectamente. Cada vez que lo lave, aplicar estos tres productos. La mascarilla en casa la dejamos 5 minutos, 10 máximo es suficiente. Y no salir con el cabello húmedo, secarlo, por favor. Así no lo cepillemos, retirar la humedad necesaria, un secador y podemos salir para no ocasionarle un daño más grave a nuestro cabello. ¿Ok? Por acá me dicen, para la caída del cabello, tratamiento puedo usar. Bueno, ya les he recomendado varios comentarios, igual lo vuelvo a hacer, no tengo ningún tipo de problema. Se llama Emerging, ¿ok? Energizing, perdón, Energizing Low Shampoo, que es la línea de Energizing, con la ampolla Energizing Lotion, ¿ok? La de loción de emergencia. Ella es para evitar y tratar la caída del cabello, ¿ok? De igual forma, como les digo, y les puedo contestar a todos, en este caso también a Farisi y Valentina, es que dentro de las redes sociales, dentro de muy poco, ya hicimos todo el trabajo nosotros como técnicos y educadores, se van a estar montando cápsulas informativas donde vamos a describir todos los tratamientos. Entre esos está Emergit, que es la línea para la caída, evitar o tratar la caída del cabello, ¿ok? Bueno, ya mi modelo se lavó el cabello, así que voy a leer las últimas preguntas. A ver. Un gran aporte para nuestro arte. Claro que sí, Ángel, Milagro Guerrero. Perfecto, claro que sí. Mira, yo soy de aquellos que digo, y he estado, a pesar de que pueda ser técnico y educador, yo siempre he dicho, no, no somos unos más que otros, todos somos iguales. Ok, no porque yo sea educador, a lo mejor ustedes estén comenzando, o otros tengan mucho más tiempo que yo, mejor o menor, no, todos somos iguales, ok, somos estilistas con personalidades diferentes y estilos diferentes, pero nunca está de más recibir parte de esa información que nos va a hacer sabia a nosotros para utilizarla en nuestros servicios o técnicas y con nuestros clientes en ese día a día en el trabajo, sea en el salón o en casa de nuestras clientes, ok. Yo también he estado todos estos días instruyéndome, tomando clases, viéndose en vivos, porque es parte pues del crecimiento como nosotros, tanto personal y profesional. Así que más que me agradezca es que estén siempre en contacto. Recuerden que no solamente voy a estar yo, el día lunes va a estar nuestro colega Jonathan Yataco, sé que es muy conocido por ustedes, le va a dar técnicas para un corte en específico. Luego voy a estar yo nuevamente el día miércoles para hacer un tratamiento de brillo espectacular, ya no les quiero adelantar mucho para que puedan verlo. El día jueves van a estar con nuestra directora técnico Doris Janampa, que le va a dar técnicas, parte de color para que estén atentos también allí. Y el día sábado 9 que les estoy hablando, voy a tener el servicio también con este servidor, el servicio detoxificante y vamos a aportarle algo de hidratación a ese servicio. Así que no se lo pierdan. Ok, una consulta. ¿Del producto aplicado lo va a retirar al 100%? Sí, mira, los productos al menos, señora Flor o señorita, discúlpame, Flor Lozano, todos los productos, al menos que sean living, para nosotros los living es, por ejemplo, en este caso los fluidos y algunas ampollas, todos los productos se retiran al 100%. Es tanto que yo siempre les indico, tómense a lo mejor algún tipo de tiempo y en las instrucciones la mayoría de productos, en especial los champús, tratamientos, mascarillas, dicen retirar con abundante agua.
Eso es un indicativo que no debemos dejar parte del producto en el cabello, ¿ok? Ellos no son para quedarse en el cabello, al menos que sean libres. Así que sí, a retirar al 100%, ¿ok? Tus recomendaciones son muy reales y útiles. No, perfecto, Melina Rocío. La idea es que cada vez unifiquemos un poco más la información, sepamos, yo compartir lo que yo sepa y lo que esté a mi alcance. De igual forma, siempre como les digo a ustedes, si quieren acotar o aportar algo, para mí es excelente, ¿ok? Aquí todos estamos para aprender. Soy estudiante y muchas gracias por el consejo que das. Faris y Valentina, qué bien, me alegro de verdad que sí, que sea colega de nosotros y así estás comenzando, eres igual que todos nosotros, ¿ok? Valentina, todos pasamos por, bueno, que no sé si estás estudiando la belleza o estás estudiando otra cosa, pero igual, para nosotros el comienzo, siempre vamos a estar allí, todos pasamos por lo mismo, vamos aprendiendo, la diferencia es que el entorno, la evolución o la moda va cambiando, ¿ok? Eso es lo que normalmente siempre les digo, me dicen que a qué horas es el día sábado 9, señor Amparo. Todos los en vivos con nosotros en Alfa Par, señor Amparo, son a las 5 de la tarde, Perú. Ok, así que si estás en Perú a las 5 de la tarde, si estás en otro país, puedes por Google tratar de buscar la hora exacta dependiendo del país donde estés. Todos los en vivos con Alfa Par Milano Perú son a las 5 de la tarde. Ok, chicos, entonces vamos, que ya mi modelo está acá. Te invito a Lilia a pasar, por favor. Ok, lo que hizo fue retirar el producto con abundante agua. Y como ven, quedó sumamente suave, 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 suave el cabello. Ya, bueno, yo sé que de allá no se puede ver, yo sí puedo ya percibir parte del brillo del cual les estoy hablando. Ahorita les muestro un poco más de cerca. Voy a terminar de retirar un poco el exceso de humedad. Mira cómo lo retiro. Simplemente presionando con la toalla, chicos, es suficiente. Retiramos con la toalla la humedad. No tengo el por qué estresar. Ok, el cabello haciendo este tipo de técnicas, que sé que muchas amas de casa lo hacen, por favor no lo hagan, y si son estilistas menos aún, con presionar es suficiente. Acá lo estoy haciendo un poco rápido, sabemos que en el salón a veces dejamos la toalla, ok, como un turbante para que ya haga su función, que es absorber agua. Vamos a proceder a alinear, no voy a cepillar por completo para que ustedes vean el resultado real del servicio de células madres o el tratamiento de células madres de nutrición que le aporté a mi modelo. Pero antes, perdón, voy a aplicar nuestro fluido, ¿ok? De la línea Moisture, fluido de nutrición para el cabello. ¿Cómo lo aplico? A cierta distancia en todo el cabello. Vamos a ir dividiéndolo. Vamos a ir dividiéndolo, aplicándolo en todo para que sea homogénea la aplicación o la distribución del producto. Aparte que, bueno, los que no conocen la línea y los que conocen me van a dar, como que dice, la aprobación y saben que es así. Si estuvieran acá y sintieran el olor, es sumamente rico y agradable los olores de nuestros tratamientos de semidelina. Ok, chicos, voy a cepillar, ok, el cabello. Vamos a cepillar el cabello. Perfecto. Sé que puedo hacer un poco de ruido, disculpa si no les hablo para que puedan obviamente cepillarlo rápido, secarlo, poder escuchar después lo que yo pueda decir, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente alinearlo, no lo voy a cepillar, simplemente le aporto calor.
hago es con la paleta, peinarlo, pasar calor y ya, eso es todo. Chicos, ya retirando entonces la humedad del cabello para que puedan ver el resultado del servicio. Un servicio que, como ven, es rápido, no nos va a tomar mucho tiempo en el salón. Súper fácil. Les recuerdo que cualquier pregunta que quieran hacer, están a tiempo de redactarla, pasan la pregunta y puedo responderles. Que vean, me imagino que ya se puede percibir un poco, si no, ya ahorita más de cerca. Sé que no se nota muy bien, ahorita salgo con él. Tranquilo. Como ven, no lo he terminado, pero ahí ven el brillo. Es estupendo. Ahorita acerco un poco más. Ok, para que puedan verlo mejor. Pero queda súper sedoso el cabello. Y suave.
estamos casi culminando. Para que vean el resultado final. Jessica Bautista, recién entrando, y siempre tuve una duda. ¿Enjuago con abundante agua y luego puedo colocar una mascarilla o solo agua y terminar con óleo de cristal? Ok, Jessica Bautista. Jessica, pero me preguntas que enjuagar con abundante agua y aplicar una mascarilla es si usas solamente el champú y aplicas agua y no más. Recuerda que las mascarillas son tratamientos. Cuando enviamos a casa el tratamiento domiciliario, aplicamos champú para enjuagar con abundante agua cada producto. Aplicamos mascarilla durante 5 o 10 minutos en casa. Enjuagamos con abundante agua y de último fluido. En este caso, si hice células madres, ya es el tratamiento. O sea, es enjuagar con abundante agua y no aplicamos mascarilla porque no hace falta. Ya el tratamiento lo hicimos con el multiplayer, ok, en este caso el Norwegian multiplayer y su ampolla que fue Beauty Genesis. Entonces lo hicimos con ellos, dejamos 15 minutos bajo fuente de calor y enjuagamos con abundante agua. Lo que hice ahorita fue aplicar fluido que es el escudo protector y estoy alineando, es decir, retirando humedad, no estoy cepillando, es para que vean el resultado sin cepillar. Señora Amparo Vallejo, ¿es necesario el acondicionador? En este caso no, señora Amparo, no es necesario acondicionador en este caso. Ahora, en casa, cuando no uses mascarilla, puedes usar acondicionador. Cuando uses mascarilla es el tratamiento, no es necesario. Ya el tratamiento de mascarilla te aporta el beneficio que te da un acondicionador, que es suavidad y mejor peinabilidad en un cabello y te aporta el brillo más tratamiento. Así que no hay necesidad de utilizar un acondicionador. El acondicionador lo vas a usar es cuando no uses la mascarilla, ¿ok? Señora Valentina, ¿cuántas veces se puede hacer este tratamiento? Ok, normalmente nosotros recomendamos, Valentina, dos veces al mes.
dos veces al mes es suficiente para hacer tratamiento. Y saben que en ese intervalo de 15 días de mes, tratamiento, la ayuda sí o sí domiciliaria, es decir, tu champú, tu mascarilla y tu fluido en casa. Ya retiramos la humedad casi en todo. Solamente le doy un poquito de forma en la parte de adelante. Ok. Puedo peinar perfectamente. Y aquí vamos a ver el brillo del cual yo tanto les hablo. Aparte, miren chicos. Aparte del brillo, excelente, lo están viendo. Es la suavidad y ojo, no está cepillado el cabello, ¿ok? No lo está. Es un brillo perfecto en todo el cabello. Ya ha bajado el frizz bastante sin cepillarse el cabello, ¿ok? Sin cepillarlo. Si yo tomo un cepillo y lo pulo, queda mil veces mejor. Ojo, tampoco he aportado hasta ahora, mira. Tampoco he aportado hasta ahora ningún tipo de óleo. Lo voy a hacer ahora. Es para que vean que a pesar de todo, no voy a dejar de usarlo por pensar que puedo saturar un cabello, ¿ok? Nada de eso. Tomo nuestro óleo, en este caso voy a aplicar nuestro cristal líquido, ¿ok? Un par de gotitas. Antes de aplicarlo, se sabe que todos los productos deben de ser activados y distribuidos en nuestras manos perfectamente. Y aplicamos. Aplico en todo el cabello. Terminamos de peinar. Mira chicos cómo quedó este cabello, perfecto, brilloso, sedoso, sin frizz, y eso es lo que se busca en la nutrición, ¿ok? Que el frizz baje, que el cabello esté con mejor comportamiento, es decir, más disciplinado, y que podamos aportarles realmente los beneficios. ¿Quién nos los da? Las Nutri azúcares extraídas de la miel de abeja, que están dentro de la línea, tanto de semidelino como en este caso de células madres. Es parte de semidelino, es el cuarto eje, ¿ok? Adicional a eso, recuerden que toda la línea, tanto células madres como semidelino, contienen Urban Defense Pro, que es un protector o un escudo protector contra los agentes que causan daño en el medio ambiente. Tiene el Chain Fizz Complex, que es el que aporta el brillo necesario gracias al extracto de las semillas de lino. También tenemos el Color Fizz Complex, escuchen bien, así que cualquier producto de semi de lino, cualquier eje, te va a cuidar el color gracias a que contiene filtros UV y antioxidantes, es decir, contiene una acción protectora y va a alargar mucho más la belleza de ese color. Pero adicional a eso, cada línea tiene un principio activo por separado. Si vamos a reparar, contiene médula de bambú y corte repair, que son ingredientes naturales ricos en silicio con acción protectora. Si utilizamos el Moisture, como lo fue en nuestra modelo, como lo ven, mira, qué bello. Y sin cepillar, y hasta las puntas quedaron perfectas. Ok, mira la suavidad y la sedosidad. Contiene Nutri azúcares extraídas de la miel de abeja. Y si vamos a usar, ok, la línea de hidratación o para cabellos normales, puede ser el a nivel de células madres Glow, ok, o puede ser Diamond a nivel de semidelino, ambos contienen un multivitamínico que nos va a ayudar a proteger toda la fibra capilar externamente de los daños que puedan entrar en ella y hacer o corroer daño que no deseamos, ¿ok? Así que todos los productos de nosotros tienen una tecnología bastante avanzada, bastante buena. Y este brillo es el que nosotros queremos que le aporten a todas las clientes en todos los cabellos. Es este beneficio el que Alfa Parf en Milano busca para todos los cabellos de todas ustedes. Así que mil gracias a ustedes por haber estado el día de hoy. Déjame leer si hay
Este video queda en la página, claro que sí, señora o señorita Amanda Gómez. Todos los videos de nosotros al finalizar los compartimos dentro del Facebook Alfaparf en Milano, Perú, para que ustedes los puedan ver. De igual forma, existen videos informativos, paso a paso, también o formas de uso de cada uno de los productos que ustedes ven que usamos en todos los en vivos o clases virtuales que le podamos dar a ustedes. Y de igual forma se va a estar montando muy pronto porque ya las preparamos, ya hicimos todas las grabaciones. Son cápsulas informativas para todos ustedes que nos siguen a diario, ¿ok? Entonces nos despedimos, ¿ok? De verdad ha sido un grato placer el día de hoy haber estado con ustedes y espero que sigan obviamente estando conectados en todas las redes de nosotros. No dejen por favor de estar presentes en las otras clases o en vivos para que puedan así obtener información al máximo. Ya saben que el día lunes va a estar Jonathan Yataco para darles técnicas en un orden específico. El día miércoles voy a estar de nuevo yo, este servidor, para darles otros tips en cuanto a un servicio que lo vamos a hacer con brillo al máximo, ¿ok? Vamos a generar mucho más brillo en un cabello. Van a ver cómo lo voy a hacer. Y ojo, lo más importante es que va a ser rapidísimo. O sea, va a ser en un corto tiempo. Normalmente en un tratamiento, como el que normalmente siempre hacemos, nos demoramos hasta una hora haciéndolo. En este nos voy a demorar mucho menos. Y eso yo sé que a ustedes les va a gustar bastante, ¿ok? El día jueves va a estar nuestra directora técnica, Doris Janampa, dándole técnicas de color. Va a dar unos tips súper interesantes que a mí me encantan. Yo sé que a ustedes también les va a encantar. Y el día sábado 9 no se pueden perder porque voy a dar el primer paso, el cual es necesario para todos los servicios de semidelino con nuestro Detoxify o el Detox, que es el fango detoxificante, perdón. Nuestro fango con carbón activo Detoxify Mark, que es el purificante de piel, escúchalo bien, de piel y fibra capilar. Nos elimina cualquier tipo de contaminantes o agentes contaminantes presentes en ellos, ¿ok? ¿Para qué? Para aportarle mejor beneficio al cabello. Por eso todos los servicios de nosotros y los resultados son excelentes. Contienen, ¿ok?, un producto como este antes de todos sus servicios, ¿ok? No dejen de estar conectados. Gracias a todos, saludos desde donde estén y espero pronto volverlos a ver conectados. Cuídense. Bye.